Listo, Víctor. Ya estamos. Se llama Ultratumba. El polvo y el cansancio vencieron al Cid. La negra sombra del Cernícalo comió su cabeza, bailando como una mujer desnuda. Sus nervios estallaron hacia alguna parte y el Cid cabalgó ya muerto sobre las orillas del poema. Cuando alguien dijo en la sombra: "Mamá, mamá, hueles a pez". Una pequeña muerta recogía un ramo de asfódelos y enjugaba su melena con el rocío de las tumbas. Allí donde un violín melancólico rasgaba la tiniebla y encendía el silencio de los espíritus. Una voz escuchaba sollozar con el aliento del diablo y el Cid recitaba sus oraciones sin cabeza, jugando con los bucles de la pequeña que recogía flores a orillas del poema, buscando la tumba de su madre, el epitafio de los que no regresan. Es ese. Bien. Bien, bravo. Vamos a darle la bienvenida al Alfonso Franco, que ya está aquí. Hola, hola. Hola. No estoy seguro si nos escucha, Parece que no. porque no veo que tenga conectado ningún dispositivo de sonido. Entonces, Ya ando de regreso, ya. ¿Qué onda, no, Alfonso Franco? ¿Cómo estás? no te escucha, no te escucha Omar. Si quieres, en el chat puedes ponerle en privado que necesita elegir un. Claro, un método para conectarnos, ¿no? Ah, no, ¿no escuchas, Alfonso? No nos escucha, no creo. Me voy a tener que despedir. Tengo que seguir trabajando. Se está acumulando y bueno, pero me dio mucho gusto. Me encanta este Adiós. grupo. Gusto Espero verte, Quita. espero Muchas que me gracias, inviten de Brigitte. nuevo. Buenas Gracias, noches. Brigitte. Hasta luego. Gracias, Buenas Brigitte. noches. Placer verlos y escucharlos todos. Merci. Adiós. Bye bye. Adiós. Cuídate, gracias por todo. Ay, de nada, maestro. Maestro 2. Chao. Cálmate. A ver, déjame le digo a Alfonso. ¿Dónde Mete su audio y subir su. escuchamos? Bueno, ¿Nos escuchas, Alfonso? Alfonso, No, ni ¿nos te ves, escuchas? compadre. Prefiero prender la luz, Omar. Ya, si te estabas, nomás te veía la sonrisa, Omar. A ver, Alfonso, ¿nos escuchas? Alfonso. Alfonso Ya estás conectado. Franco. No, también su conexión parece que está muy inestable. No tiene que, porque hay a un lado, a veces está puesto mute, no está, no No, tiene. porque por aquí, de aquí puedo ver quién está, quién tiene sonido y quién no, y quién está en mute. Entonces, no aparece nada. Bueno, pues Pero entonces, bueno. ¿qué onda, Mar de Santos? No, espérame. Está Isabel tratando de entrar. Es una nueva persona. También Isabel no tiene micrófono, pero bueno, de aquí le empezamos. ¿Quién seguía, perdón? De Mar de Santos. Me costó 10 el chistecito. Oh, no. ¿Qué? Voy a hacer mute, no sé, Isabel, voy a silenciar su micrófono. Ah, listo. No te escuchamos. Mar, ya. Ah, ¿ya? Ya, perfecto. Ya estoy aprendiéndole. Bueno, ¿qué creen? ¿Qué Uno pasó? sobre el coronavirus. Yeah. Pues es que hay mucho encierro, ¿no? Pronto terminarán los días y volveremos a ser los de antes. Lavaré el miedo y estaré inmune a los temas por hoy de siempre. No alcanzaré a aprender nada a menos que la muerte me cruce. Solo así iba a entender el contagio, pero nunca su proceso y su origen. El azar
¿Es ese dado que suelta uno de los dioses de la muerte? Con la indiferencia de acabar con uno del enjambre, 1,000,000,000 que fueran, no se iban a notar desde allá arriba, ni desde donde agonizan las especies condenadas. Pronto estaré de nuevo afuera, besando las mejillas añoradas, hasta que los días y el saludo las vuelva a colocar en la rutina. Maldeciré el tránsito sin pensar en conductores. Me asquearé de las mentiras sin acusar a nadie. Mi crisis económica será un evento del sistema. Volveré a vivir al compás de la prisa. Genial consejera que fortalece la estulticia. Pronto pasará el tiempo y la oportunidad de conocerme. De corazón, ojalá sea de verdad muy pronto para que me reúna zombie con mis conocidos como antes, hablando sin sentido e inmunes a la soledad, la reflexión y el silencio. Oh. Padre. ¿Qué onda, Alfonso? ¿Tú nos escuchas? ¿Alfonso, nos escuchas? No te escuchamos. Espérame, se me hace que sí nos escucha, pero lo voy a... Tiene silencio, le voy a quitar el silencio. A ver. Ah, no puedo, es de su lado. ¿Cómo se llama otra vez, Omar? Alfonso. Ya a está. Ver, ahí está. ¿Ya estoy? ¿Ya? ¿Ya me oigo? Es que tu conexión se oye rara. Claro. Enséñame a usar esto, güey. No se oye bien tu conexión. Desde mi último encuentro con el G20 no lo había usado. ¿No se oye? Se escucha bien, pero no se ve nada, ¿eh? Si algo te podemos sugerir es que a lo mejor el video que consume ahí algo de internet, a lo mejor va a ser más fácil que cancelar el video y quedarte en el audio, ¿eh? ¿Ahí estoy ya? Sí. ¿Ya estoy en el video? Sí. Ya no. Bueno, yo sí lo salgo bien. ¿Por qué no cortas el video para que puedas tener nada más el audio? ¿No me ven? Sí, te vemos. Sí, andas en la combi. ¿Me oyen? ¿En la combi? Ya estoy. Sí, échate un poema de una vez antes de que se corte. Sale, voy. Hola a todos. Hola. ¿Estás en el carro? Sí. Ah. Fue mi mejor escenografía. ¿Qué? ¿Por qué no? Sale, voy. Vas. Sale. Esto se llama Batalla Naval. Por allá el sol, acá las cosas de los hombres, por allá la luz, abajo giran los asuntos de las mujeres. En el horizonte está la puerta al cosmos. En la planicie se desarrollan las cosas que los humanos creen importantes. Sería mejor relacionar el arriba y el abajo. Entender la armonía existente y ser parte de ella. Debatiéndose entre la bondad y la muerte, entre la eternidad y la nada, entre el amor y el crimen, entre el destino y la creación que reta al infinito, eres una mota de polvo en el espacio. Tus planes son enormes y a la vez no son nada. Es mejor ligarlos a una buena causa. Las flores silvestres crecen en los lugares más secretos,
desprotegidos y sorprendentes. Todos esos seres que deambulan en la tierra podrían tomar conciencia de que no son nada, mientras no unan fuerza para vivir realmente, para saber que pueden ser leyendas de su propia historia. Pero armados hasta los dientes, unos contra otros, no van a lograr nada. Solo alentar el dolor concreto que se pierde en el vacío. Sin registro que indique cuánto mal se padeció. Es decir, desconectados de la sabiduría palpable en el universo, no hay camino posible más que el lucimiento de egos enfermizos que suponen que solitarios pueden iluminar y salvar al mundo. La luz brilla intensa en el horizonte. En el cielo no hay desorden, solo belleza y perfección. Los nubarrones abren paso. Siempre hay vida. Siempre hay esperanza. Siempre hay esperanza. Siempre hay esperanza. Muy bien, gracias. Gusto saludarte. Y vamos a ver si Gloria quiere leerse algo más. Ok. Isabel está con nosotros. Okay. Comienzo. Sí, sí estoy. ¿Estás escuchándonos, Isabel? Sí, los escucho, pero estoy desarreglada, por eso no pongo la cámara. Estás con nosotros, que es muy importante. Ok, años luces. La oscuridad infinita obsede mis pensamientos en velocidades inexploradas en este espacio vestido de estrellas, escondidas entre las islas del universo donde habitan los grandes silencios, perturbadores, cambiantes, entre millones de miles de luces, olvidados en un pasado entreabierto, escondiendo verdades, jugando con los múltiplos secretos, entre tus labios entreabiertos de sol y locura, entre tu mirada confusa de helio, a 20 millares de kilómetros distantes, de toda emoción, de todo amor. Ya. Mar de Santos, ¿quieres leer algo? Mar, no te escuchamos. Ahora sí. Ya se me acabó el parque, mi general. Ya, ok. Paola. A ver. Ah, oh, me gusta. ¿Cómo estás, Norma? ¿Cómo estás? No, no. O los que acaban de llegar no quieren. Hola. Bueno, voy a leer algo. Dale, dale, Paola. Dice, desde tu encierro, te percatas por primera vez de mi existencia y aterrorizado de un salto retrocedes. Paso horas enteras junto a esta ventana, pero nunca me notaste. En tu mundo anterior no existía. Y yo me sentía muy cómoda así, anónima. De cualquier manera, seguiré viniendo aquí. A mi sitio preferido de la casa, después de todo, yo llegué primero. No me ocultaré de ti, nunca lo he hecho. Seguiré viendo llover o asomando la cabeza si hay viento. De hecho, mañana limpiaré los cristales para que me veas con más claridad cuando te atrevas. Alfonso Franco, ya que llegaste tarde, échate otro. Sí, cómo no, con todo gusto. Bien, ¿eh? Buen experimento. A ver, voy. Este se llama, lo voy a deletrear primero, porque a lo mejor mi pronunciación no es muy adecuada. Boudoir.
Como en las cuevas de antaño, ella parece orar. ¿O acaso sueña? Su pose se derrama entre meditación y viento fresco. Ella es el origen del cielo. Sus piernas se adivinan potentes, voluptuosas, pero sus ojos se asoman a otro tiempo, a otras esferas donde no puedo entrar. Y eso es lo justo. Está conectada a otras estrellas. Sus senos son la savia del acontecer. Me deleito en su amistad y la abrazo con sentimientos cruzados. La admiro en esa imagen que pronto será fugaz. La luz habita entre sus piernas. Bien, muy bien. Juan Gracias. Carlos, ¿tienes algún poema? Ahí voy, uno cortito. Martina, sales de tu casa, igual que de tus sueños, presurosa, deseando que duren un poco más. Pasa sin percibir el jardín que te invita a dedicarle 2 minutos, uno a los helechos y otro a las espinas de los rosales que has dejado morir. En vez de eso, abres el barandal de metal y solo el sonido del paso de la helada mañana te advierte el desengaño. Has esperado, has despertado y no te encuentras segura. No desesperes, Martina. Una mañana tu vista no volverá hacia el lugar donde has partido. Una mañana no tendrás que despertar. Es todo. Esto trágico, pero es todo. Ay, le voy a hacer como estilo. Es que estoy agarrando con la otra la mano, entonces voy así. Bueno, pues si me dan chance, me apunto a leer uno. Por favor. Tenemos una mano levantada después de ti, Omar. A lo mejor sigue Rosa Costa o Rosada Costa, pero es una mano después de ti. Sí, cómo no, cómo no. Poema, pues medio viejo, muy viejo de hecho, es del tiempo en el que yo estudiaba en una escuela en Tepepan que se llamaba el CETIS 49, ahí donde conocí a el glorioso CETIS Franco y al Víctor Santos, entonces en recuerdo a eso. Es un poema dedicado a César Vallejo, que fue un guía en ese tiempo para mí. En el camino a la eternidad se encuentra una virgen lista para el sacrificio, rodeada de talismanes y duendes que acechan desde la esquina donde muere el mundo. No hay demonios que resistan ni cuerpo de ángel mutilado. Se arrastra viscoso en las paredes. El cielo cae de espaldas. El santo cuatro que se pierde en la ingenuidad de los monjes medievales. Y el espíritu de María rechaza a Cristo edificado. José, salvador de los borregos. Requiem por tu mirada, requiem por tus pasos y tu nave encallada en la luz de la enfermedad de Dios. ¿Le toca a quién? ¿A Rosada Costa? Sí, no sé si sea un seudónimo o un verdadero nombre, pero tenemos a Rosada Costa. Hola. Hola. Es Rosa. Es Rosa. Hola, Rosa. Es que en el nombre dice Rosada, ¿eh? Sí. No, porque Da Costa es el apellido. Ah, perfecto. Gracias, Rosa. Bueno, tengo algo de la uruguaya, como yo, Idea Vilariño. El poema se llama Los Cielos. ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto. Ah, ok. Perdonen porque soy nueva en esto, muy torpe. Los cielos. Se cae de los árboles. Se cae el otoño.
la lenta primavera que sube por septiembre y se mira los dedos, las rosadas señales, el viejo simulacro de fuegos y paredes. Se cae el otoño, le cae un encendido, el aire amargo del aire amargo, la sospecha de un ángel devorante, una fruta de horror, un signo ardiente. El mundo cae en sí, la cara cae, hincan los dientes, piden muy poco, pero cuesta, ya cuesta dar entonces. Recoger el amor que cae de los árboles, que cae el dolor, tener silencio, o tocar las inmensas bolsas solas y salir dando voces por los cielos. Voilà. Gracias, Rosa. Gracias, Rosa. ¿Quién sigue? ¿Quién levanta la mano? Recoger el amor que cae de los árboles. Órale. Muy bonita. Muy bella la imagen, ¿eh? Muy bella figura, sí. Perdón, Rosa, otra vez el nombre es Irea Vilariño. ¿Cuál es el nombre? A ver, Irea Vilariño. Okay. Idea, ¿no? Perdón. Pasa que al final lo voy a buscar y lo confirmamos. Pero está bien, está perfecto. Ok. ¿Alguien quiere leer, Mireya? Bueno. Un poema de un autor ecuatoriano, Jorge Enrique Adrón. En mitad de la noche despierto y me levanto como para vestirme, como para llorar o para ver si duermes lateral y desnuda. Pero es cierto, ya no tengo tu voz saliendo debajo de mi boca, ya no tropiezo con tus tristes zapatos las mañanas. Ya solo yo solamente y solitario, en los almuerzos y en el hambre. Visitante extranjero de costumbres que se me habían ido como una edad, yo nuevamente familiar y ajeno. Pequeña lastimada, desempleada, tu compañera, todo el día en los climas de la ira. En cada sábana me hiere todavía tu cadera y me duelen ellos, los compañeros cortados, los espesos escondidos. Cadáveres, compañeros, ¿cómo no iban a dolerme? Si hay tanta agua entre los dos, tantas distancias que no puedo sobornar, pasaportes, gobiernos que nos odian, y sobre todo esta pobreza guardiana, portera, tutelar. Cuando en mi casa de mujer me quedo, cuando en mi ropa y el sueño a ti sola te circunda, no sé nada de ti, como si nunca hubiera te esperado, en una esquina, en una cama, y me preguntan, ¿qué sabes de tu compañera? Callo, pienso en velorios, en trenes que no paran hasta el norte. Ya me parece sombras, ya me parece lloro, ya cuchillos, en los que Pepe, Antonio, Angélica o Elías o cualquier hermano me escribiera. Tu compañera fue herida ayer, tu compañera fue asesinada el lunes. Fue desterrada al sur, tu compañera, a las islas que el mar rechaza de la costa. No está tu compañera. No está mi compañera, y todo porque tenía la costumbre de vivir, porque acostumbraba defenderles el vientre a las mujeres, los huesos a los trabajadores, y a los niños sus tinteros. Todo porque va madrugada a madrugada a las paredes de la ciudad, dejando allí tu porción de patria y voluntad, tu nombre fácil, tu nombre Rojas, hasta abajo del pueblo. Gracias, Mireya. Es Jorge Enrique, ¿qué dijiste, perdón? Jorge Enrique Adu. A-D-U. Sí, A-D-O-U, Adu. Ah, como la terminal de la A-D-U. Adu, Adu. Listo. Se llama El desvelo y las noticias. El desvelo y las noticias. Gracias, Rosa, por el nombre. Ya lo vimos, el apellido, que era el que me faltaba. ¿Quién quiere leer algo más? Gloria, Víctor. ¿Víctor? No, oh my God, está tosiendo.
Creo que ya se me quitó, ¿eh? Ok, si Víctor no está listo, yo arranco entonces. Por favor. Ah, Víctor, estás ahí. Arranca tú. Tú, por favor. Ah, ok. El olvido de mi voz. Vacío infinito clavado en tus cantos divinizando la sensualidad de mi boca, la sensualidad de mi voz. Sin escuchar mis palabras, escondiendo triunfos, apaciguando mi creatividad, prosa y poesía. La docilidad y el nutrir impuestos sin permiso hacen sombra al pulso de mis palabras, al mensaje batallador. Sin placenta reconocida, sin moneda de cambio, sin seudónimo seductor, solo la fuerza de mi voz. Marea alta, alineada con la paciencia de la luna, la tierra presencia del fuego del sol, lista a luchar tsunamis sangrientos, de sueños quebrados, hojas olvidadas, el intemperie desacertada de la envidia y el control del poder. Gracias, Gloria. ¿Viva Víctor? Sale. Este es mío. Lo escribí hoy. Y se llama Resisto Caer. De noche despierto, camino a la estancia sangrienta, transito a las regiones más oscuras del baño para escuchar las oraciones de las ratas. La cama es un campo cubierto con la sangre de sus asedios. La cocina guarda registros armónicos, asperezas para la lengua, melazas oscuras, recuerdos marinos, el tacto de una fruta madura, el jugo chorreante de un tomate abierto, y guarda también un habitante más de esta casa. Asustado en varias patas crocantes color chocolate, debe morir, sabe que va a morir, por eso se esconde de mi vista, de mi hambre y de mi sed. Pero no será hoy. Resisto caer, quizá mañana, en un nuevo viaje que me envenene de carne podrida. Gracias. Paola. No, ya no tengo. ¿Ya no? Alfonso. No tengo. Sí. ¿Me oyen bien? Sí, ya mejor. ¿Mejor? Sí, se oye bien. Bueno, esto es una remembranza de una vivencia muy intensa de cuando era adolescente. El columpio y la estrella. El columpio va y viene. Vacío. Nadie está sentado en él. ¿Cómo es que se mueve? La noche ha caído. El cielo está limpio. El parque semivacío. Camino sinuosamente. Una extraña nostalgia me invade. Esto parece un sueño. El columpio me llama y acudo puntual. Me siento en él. Sigue moviéndose, aunque ahora son mis piernas las que impulsan. El mundo gira, la tierra se traslada, y en este triángulo me muevo. Miro hacia arriba, las estrellas centellean, están a años luz. Su fulgor me acaricia, viene de muy lejos, es un regalo cósmico. Cuando el monje mira al cielo, sabe que está mirando al cielo. ¿Cuál de esas será mi estrella, la que dicen que cada uno posee? El truco está en encontrarla, reconocerla, intuir que esa es. Seguro así surgieron los mapas celestiales, buscando, buscando. Desde mi balanceo la identifico.
su guiño me baña, su luz me traspasa. Es ella, es mi estrella, la que me prometieron desde siempre. Vuelo en el columpio y floto en el espacio. Soy de éter. Muy bien. Juan Carlos, Timmy. Yo voy a leer uno de el chileno Oscar Han. Y le preguntan, ¿por qué escribe usted? Porque el fantasma, porque ayer, porque hoy. Porque mañana, porque sí, porque no. Porque el principio, porque la bestia, porque el fin. Porque la bomba, porque el medio, porque el jardín. Porque Góngora, porque la tierra, porque el sol. Porque San Juan, porque la luna, porque Rimbaud. Porque el claro, porque la sangre, porque el papel. Porque la carne, porque la tinta, porque la piel. Porque la noche, porque me odio, porque la luz. Porque el infierno, porque el cielo, porque tú. Porque casi, porque nada, porque la sed. Porque el amor, porque el grito, porque no sé. Porque la muerte, porque apenas, porque más. Porque algún día, porque todos, porque quizás. Muy bien. Bueno, pues les voy a imponer uno de los míos. También muy antiguo. Ahora que todo el mundo saca sus recuerdos, como les decía hace ratito, ¿no? Ahí les va este. En el desierto hay un abismo. El abismo donde el demonio sueña conmigo y despierta llorando, rogando a Dios que mi muerte se despeñe para tragarme. La tierra ruge enferma. La gota de sudor recorre un árbol negro. Las parcelas y sus frutos, las corrientes de aire arrastran setos secos. Aquí la vida duda seguir adelante. El gran apóstol rebelde eructa y hace mucho calor. Señor cacto, señor peyote, señor liebre, señor nube, lágrimas de arcilla, perlas del desierto que se abandonan porque sí. El demonio sueña. Señora araña, señora coyote, señora alacrán, señora piedra, a ellas no les importa. La tierra muere de hambre, impresionante manera de abarcar el miedo. En el abismo hay un desierto, el abismo donde murió el sol, de rayos el niño, de miradas el vacío, miedo amarillo, un corazón de virtud lleno de calma. En mis ojos ya no hay miedo, no hay vacíos, no hay sueños, solo queda regresar. Ese es mi apóstol rebelde. Pues no sé, ¿hay alguien más que quiere leer algo? Levante las manitas. Víctor. Apóstol rebelde. ¿Sí? ¿Sí, Víctor Santos? Sí. Sale. Pues también es viejo. Pesan las manos, la mirada se invierte, el mar que nos anochece sobre el rostro, su piel es ira demasiado confusa para traducirse en odio. Todo igual después de años. Los silencios ocupan espacios, recuerdos de hojas muertas. Abro la boca al sabor de los planetas. Retiro con mi lengua las cortinas viscosas que ocultan la noche. Es mi deseo regresar por ti, silenciarme con tu llanto. Estrello mi rostro para saciar el hambre del día y perderé todas las mañanas después de nuestras noches con el gesto automático de abrir los ojos. Wow. Bien. Pues ahorita ya estamos en el momento de levantar la mano y leer para el que guste o la que guste. Yo ya. Alfonso.
Presente. Va, va. No está directamente relacionado con lo que estamos viviendo ahora, la pandemia. Sin embargo, este texto hace referencia a la oscuridad y al llanto. Y así se titula, Entre la oscuridad y el llanto. Entre la oscuridad y el llanto, reptando entre las penas, reclutando salvajes medallistas, descascarando dientes, escarbando en las covachas para robar, colocando en alto la moral, dando gracias a Dios en una catedral, caminan sendas de asfalto pulido, juegan golf en campos minados, sus ojos son diafragmas con navajas, una línea, un origen, el despojo disfrazado de teoría económica, Homers abrillantadas hasta la ignominia, usurpando a las milicias populares que creyeron algún día en la libertad y la justicia. Sol saliendo frío en toda la República. La temperatura máxima de hoy será de, mientras que la mínima estará en, calor asfixiante en la ciudad. Campos de hierba verde, bonito paisaje visto desde el aire, volando en una nave hedionda de la que cuelgan tripas humanas. Cuando el temor rebasa al amor, suena la campana del fondo del alma. Ring, ring, al que toque se le abrirá. Toc, toc, al que llame se le contestará. Ay, ay, al que pida se le dará. Desde el zarco a Malverde, el fondo es el despojo, el robo en despoblado, el agandalle, la tiranía, el abuso. Entre la oscuridad y el llanto navegan los abismos, libélulas de fuego, ícaros que ya no tienen miedo. Bien. Genial. Tabarnak. ¿Qué dice la? ¿Qué? La. Espérame, un screenshot. Se dormita. Y Omar me llevó a comprarme esta bonita camiseta. Sí, ¿qué dice el señor sea con ustedes en francés, ¿no? Ah, sí, claro. Algo así de lindo. Algo así de lindo. Ya que están desempolvando algo, todo, pues ya desempolvé algo que tenía el 2008. Viejísimo. Cortísimo. A ver. El amor hecho a mano, esculpido de una sola roca, de un mismo pedazo de madera, ejecutado con un solo movimiento, adagio, bosquejeado con un mismo bote de pintura, que se haga con las manos de un ciego, con el fuego y sudor de un alfarero, la mordida de un hambriento y la paciencia de un pájaro en vuelo. Que dure lo que un segundo se atreva a existir a los ojos de un descompuesto reloj de pared. Descompuesto reloj de pared. Mireya, ¿tienes algo más? No. Paola. No, tengo que buscar en mi cajita también. Gloria. Tendría un hito pequeño. Baby Blues. Me ahogo sin contraseña. Terrenos pantanosos. Archivos potencialmente peligrosos. Entorno de ejecución arriesgado. Descarga viral de tu ser. Acceso directo, sin configuración, en un sistema inestable, abierto al colapso, a tu antojo. Aborto inminente, reiniciación. Entonces, ¿quién quiere leer el último?
Pues tengo uno último, también muy viejo. Muy, muy viejo. Dice: adiós te diré cuando sufra, porque eres una más de las marcas en mi pared y en mi piel. ¿Acaso distraeré mi vista para fulminar a tu sombra cuando fiel a ti salga antes de cerrar la puerta? Adiós es un vacío. Adiós es la llegada de una nueva compañía. Adiós, pues. Last call. ¿Quién quiere leerlo? Last call. Bueno, pues, entonces, ¿qué onda? A ver, yo voy a leer. Voy a leer uno. Sí. No es mío, obviamente. Bueno, no obviamente, puede que sí. Dice: un silencio de aire, luz y cielo. En el silencio transparente, el día reposaba. La transparencia del espacio era la transparencia del silencio. La inmóvil luz del cielo sosegaba el crecimiento de las hierbas. Los bichos de la tierra entre las piedras, bajo la luz idéntica, eran piedras. El tiempo en el minuto se saciaba. En la quietud absorta se consumaba el mediodía. Y un pájaro cantó, delgada flecha. Pecho de plata herido vibró el cielo. Se movieron las hojas, las hierbas despertaron. Y sentí que la muerte era una flecha, que no se sabe quién dispara. Y en un abrir los ojos nos morimos. De Octavio Paz. Se me hacía. Candita, nos vemos en 2 semanas. Hola. Gracias, Omar, y a todos. Gracias a Limi, que nos apoya mucho técnicamente. Está al pendiente de que esto funcione. Un aplauso al Timmy, por favor. Gracias. Un aplauso a todos ustedes que participaron. Muchas gracias. Pues ya saben, aquí estamos cada segundo martes, ¿no? O sea, la segunda vez. La semana próxima no hay, la semana después sí hay. Pues ojalá nos acompañen. Vamos a tratar de hacer la conexión más fácil, que no haya un código para entrar, porque no sé por qué pedían un password. Pero la semana próxima vamos a hacer más fácil, y la semana en 2 semanas. Y por favor, traigan parque para leer, no que hacer. Pregunta. Antes de que... Solo escribí 2 hoy. Está bien. Pero siento leer viejo, ¿no? Ya vi. ¿Qué vas a decir, Timmy? Ay, sí, excuse me. Perdón, es que mi conexión está ahí entrecortada. ¿Quién leyó uno que se llamaba Ultratumba? Creo que fuiste tú, Alfonso. Yo lo leí, es de Leopoldo María Panero. Perdón, estoy gustando los nombres. Leopoldo María Panero. Panero. Los pongo en el evento. Cuando termine el evento voy a poner la lista de todo lo que se alcanzó a leer, por si quieren ir a revisarlo, o ir a checar, o informarse, etcétera, etcétera. Gracias. Que les sea leve a todos. Muchas gracias. Ay, buenas libras. Bravo. Sí, vamos a alivianar este encierro con poesía, ¿no? Muchas gracias, es un gusto, sí. Sí, la verdad es que sí. Buena vibra a todos y a todas. Gracias. Bye. Besos. Cuídense, un abrazo. Adiós, un abrazo a todos. Gracias. Terminando en 5, 4, 3. Quédense en casa.